La muerte de la reina Isabel pone en marcha el conocido y llamado operativo London Bridge, que incluye 10 días de un apagón o silencio en redes sociales de la monarquía, entre otros pasos ceremoniales que cuidadosamente son estructurados desde hace mucho tiempo, que eran mantenidos secretos, pero que ahora son públicos. Andrea León nos tiene un resumen de lo que va a pasar en esos próximos días. Andrea, bienvenida, cuéntanos más. Gracias, Carolina. Efectivamente, de acuerdo con lo que ha trascendido de la llamada operación London Bridge is Down, los restos de la monarca reposarán en el Palacio de Holyrood House en Edimburgo. Primero reposarán temporalmente en el Salón del Trono del Palacio de Buckingham a manera de capilla ardiente, pero en 3 días tendrá lugar el traslado al Palacio de Westminster, sede del Parlamento, para que sus compatriotas acudan a dar despedida durante 23 horas al día con 60 minutos de intervalo para limpieza y mantenimiento del lugar. El ataúd será expuesto en Westminster Hall durante 4 días antes de su funeral. Allí los ciudadanos podrán rendir sus respetos a la reina. El sitio donde será expuesto es la parte más antigua del Palacio de Westminster y es considerado como el corazón del gobierno británico. El último miembro de la familia británica en estar en este lugar fue la reina madre, que murió en 2002. Se calcula que en ese entonces alrededor de 200.000 personas acudieron al sitio. Se espera que el funeral de Estado tenga lugar en la abadía de Westminster. El día exacto debe aún ser confirmado por el Palacio de Buckingham. La abadía es la iglesia histórica donde se corona a los reyes y reinas en Londres. Allí, además, tuvo lugar la coronación de la reina en 1953 y también se casó ella con el príncipe Felipe en 1947, todo en el mismo lugar, chicos.